Hola, hola, ¿cómo están? Muy buena tarde en esta tarde lluviosa. Bienvenidos todos quienes nos escuchan y nuestros invitados el día de hoy. En esta ocasión celebro la iniciativa de Pilares Seda, Pilares Central de Abasto, que ha estado muy interesado en estudiar temas del aprendizaje en tiempos difíciles, sobre todo los que atravesamos hoy en esta época. Y pues adelante, compañeros, se les agradece. Es una iniciativa de Pilares Seda, pero desde luego sé que hay inquietud en toda la comunidad Pilares sobre este reto y este gran desafío que es el aprendizaje hoy, en esta época contemporánea y sobre todo en este año. Así que le vamos a pedir a Lubania, quien es psicóloga, Lubania Dorantes Rubio, quien es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y actual docente en justamente en este equipo de trabajo liderado por Victorino Teodosio. Y adelante, Lubania, te pedimos que nos apoyes en la transmisión de la sesión. Gracias y bienvenidos. Gracias a ti, Cris. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer de verdad estar en esta transmisión. Fíjense que el día de hoy pues vamos a trabajar sobre un tema bien interesante. Se llama nuestra sesión El aprendizaje es poder. Y entonces justamente lo estamos planteando como una alternativa contra el acoso escolar. Y bueno, justo, vamos por favor a hacer ahora sí que una mención importante porque está también con nosotros nuestra compañera Karin Itzel Peña Horta, quien va a estar al pendiente de las participaciones y los comentarios. Bienvenida, Karin. Tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Los invitamos a que nos ayuden a llegar a más personas y pues si te gustan nuestros contenidos, denle like a nuestra transmisión y compartan con sus amigos y familiares para que todos estos temas lleguen pues a la mayoría de las personas que lo requieren. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces, para comenzar, fíjense que les vamos a platicar cuál es el objetivo de esta sesión. Y bueno, hemos planteado que el objetivo es que juntos reflexionemos sobre la importancia que tiene el conocimiento, el aprendizaje y el saber como estrategia para contrarrestar el acoso y la violencia escolar en niñas y en adolescentes. Y bueno, también vamos a platicarles un poquito sobre algunas definiciones. En este caso, vamos a ver cuál es el concepto de acoso de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, es lo que vamos a entender por acoso. Ahora, fíjense bien, para que nosotros podamos abordar ahora sí que con mucho más profundidad, pues bueno, vamos a hacer una revisión de las estadísticas. De acuerdo con la UNESCO, más de uno de cada tres niños, es decir, el 36% de estudiantes, ha estado involucrado en una pelea física con otro estudiante al menos una vez y el 32% ha sido atacado físicamente al menos una vez en los últimos 12 meses. Y de acuerdo con la SEP, tenemos también estos datos importantes que nos ayudan a contextualizar. Porque fíjense que el 32% de los menores de 15 años consultados en una encuesta que se realiza reportaron que han sido víctimas de maltrato en la escuela. Más del 15% aseguró ser insultado y el 13% dijo haber sido golpeado por sus compañeros. Ahora, para que nosotros podamos también ir profundizando, vamos a hacer la presentación
de nuestra primera especialista. Ella es nuestra invitada, la psicóloga Lisette Tepalt Alarcón. Ella es licenciada en psicología por la UNAM y es terapeuta y especialista en temas de violencia. Bienvenida, Liz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo quería mencionarles sobre los tipos de acoso escolar o lo que se conoce como bullying. Creo que como toda violencia, no reconoce ni clases sociales, no reconoce cuestiones económicas, ni mucho menos. Igual se dan en escuelas muy, muy ricas que en escuelas muy, muy pobres. Hemos visto que se tienen designados 6 tipos de acoso, que son el físico, que son todos los golpes, los pellizcos, rasguños, aventones y demás, que es el más severo y es el que los papás y los profesores pueden ver con mayor facilidad. Pero tenemos el psicológico, que son la intimidación, la manipulación, la persecución, o sea, el estar detrás de un estudiante continuamente, todos los días, para los muchachos se les hace realmente algo, pues algo muy, muy fuerte de poder superar. También tenemos el verbal, tenemos los chismes, los rumores, los insultos y estas palabras que hacen daño. Por ahí incluso dicen que hacen más daño una palabra que un golpe. Y realmente hay niños que llegan devastados diciendo es que me están insultando, me están molestando, me están diciendo. Y es muy, muy impactante para ellos. Tenemos el sexual, que son los asedios. Tomar fotografías para amenazar a las chicas o a los chicos y para subirlos a la red. Tenemos el social, que es ignorar a los niños, es hacerlos a un lado, es no hacerles caso. Y el ciberbullying, que cada día lo vamos oyendo más, el ciberbullying, que es constantemente estarles enviando cosas que saben que molestan, que dañan a ese estudiante. Pero desafortunadamente el acoso escolar, el bullying, no solamente lo hacen los alumnos, de estudiantes a estudiantes, lo hacen también los profesores. Se ha detectado que hay profesores que hacen bullying y a veces también los papás. El hecho de decirle a un hijo es que no sirves para nada, es que eres burro, es que eso también es bullying. Ya se le considera violencia intrafamiliar, pero en el ámbito escolar pues también es bullying. Entonces si se hace bullying por parte del maestro, si se hace bullying por parte de los estudiantes, si se hace bullying por parte del papá, pues ¿a dónde llegan estos chicos? Me interesó mucho el tema que dice aprender es poder. Y es cierto, los niños se ve cuando están aprendiendo, cuando algo les es significativo, se ve, se siente su empoderamiento y eso los ayuda a salir de estos acosos. Esto sería brevemente lo que conocemos como acoso escolar. Gracias. Qué interesante, Liz, porque fíjate que continuamente nosotros en nuestra labor como docentes en Pilares, pues bueno, hemos detectado y encontrado muchos de estos casos que nos has mencionado, que justamente, pues bueno, las personas vienen ya como con cierta resistencia, ¿no? Cierto resquemor, porque el contexto ha sido bastante complicado. Y esta parte del empoderamiento, que es para lo que nosotros trabajamos en estos contextos de Pilares, pues bueno, yo creo que vamos a irlo abordando, irlo reforzando, y para ello, fíjense que también tenemos la presencia de nuestro segundo especialista. Es un, pues ahora sí que es un honor para mí también presentarlo, porque es un gran amigo. Él es el licenciado Andrés Díaz Saldívar.
Y también está siendo reconocido, bueno, como licenciado por la UNAM. Tiene experiencia en esta parte de desarrollo humano y sabes, Andrés, además de darte la bienvenida, voy a aprovechar para plantearte esta pregunta sobre tú qué consideras que el conocimiento, el saber, el aprendizaje puede funcionar o puede servir como un camino o una vía para el empoderamiento de las niñas. Cuéntanos. Hola Luga, muchas gracias. Igual me da mucho gusto saludarte, saludar aquí a la gente que nos acompaña. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con Pilares participando. Me encanta porque precisamente, como bien mencionas, pues Pilares busca acercar, empoderar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y me gustaría partir de ahí precisamente, ¿no? Ahorita que veíamos las definiciones, los tipos de acoso y la definición, vemos cómo se relaciona con una amenaza que es recurrente. ¿Sí? Una situación de amenaza de manera natural nos produce miedo, y este miedo a su vez genera dos reacciones, una que es de huida y otra que es de parálisis. Pero en las situaciones de acoso vemos básicamente que es parálisis, es decir, la persona se queda paralizada, no se mueve. ¿Por qué? Precisamente por alguna situación subjetiva de no saber qué hacer. Como bien mencionaba Lizeth hace un momentito, pues nos decía, bueno, a final de cuentas viene desde el hogar también. Y justamente son conductas aprendidas, son conductas que están incluso normalizadas en nuestro entorno. ¿Y por qué la gente o por qué las niñas, las adolescentes no se mueven? Porque lo considera normal muchas veces. Lamentablemente así se considera, por salvar la amistad, por salvar la familia, por salvar incluso una relación de pareja. No hace nada, no dice nada. ¿Y qué es lo que precisamente en qué nos va a ayudar el conocimiento? En fortalecernos, en darnos seguridad. Vamos a pensar, por ejemplo, en el conocimiento teórico, así en el más lejano que podríamos decir de nuestra vida cotidiana, el conocimiento de los planetas, las carabelas de Cristóbal Colón. Uno diría, bueno, ¿y eso de qué me va a servir para mi vida diaria? Sirve como base para el cerebro, para ejercitar el cerebro y que precisamente las funciones cognitivas estén listas para poder recibir cualquier tipo de información más compleja en su momento. Y justamente, pues ya una vez establecidas esas bases, una persona puede comprender mejor qué es lo que está viviendo, incluso en un nivel emocional. En este sentido, ahora me gustaría brincar a la cuestión del autoconocimiento, si la persona que se conozca, que sepa qué es lo que está viviendo, porque muchas veces lo que sucede es que sobrevaloran, como decía hace un momentito, las relaciones por encima de sus emociones. Es que es mi amigo, ¿cómo le voy a decir que no haga eso? Es que me lo dice jugando, es que lo hace de broma, se normaliza y aunque me genera malestar, ¿sí? Pongo por encima de ese malestar la relación y justamente me voy ignorando a mí mismo, ¿no? Aquí ya sale la palabra ignorancia, sobre la cual hay que combatir. Hay que combatirla a través precisamente de conocernos a nosotros mismos también, identificar nuestras emociones, incluso precisamente fomentando sanos hábitos, ¿no? De alimentación, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra higiene. Todos estos hábitos de autocuidado nos pueden ayudar precisamente para que la persona pueda fomentar precisamente esta seguridad que la va a empoderar, la va a terminar empoderando. Y ahora sí, finalmente una persona que ya con todas estas bases pueda comprender que lo que está viviendo desde que no es correcto porque es incómodo, porque está siendo agredida, va a poder salirse de una manera muchísimo más sencilla. No, claro que sí, es un proceso muy complejo que, bueno, igual lleva bastante, puede llevar bastante tiempo dependiendo de las características de cada persona, pero yo creo que como base esto es muy importante porque, como decíamos, pues a final de cuentas son situaciones que se van haciendo cotidianas y aquí lo importante es desnormalizarlas, decir que efectivamente pues hay una situación problemática y esto pues nos va a ir justamente dando luz, ¿no? Hacia diferentes posibilidades. Creo que precisamente ya cerrando con lo que hace el trabajo que se lleva a cabo en Pilares, creo que es muy importante porque el conocimiento que se imparte va más allá de justamente esta cuestión teórica, ¿no? Comparado con una
educación tradicional en la que los estudiantes pues son, o sea, son vistos nada más precisamente como estudiantes, y en ambientes como Pilares se les puede ver también como personas, acercarse un poquito más de manera humana. Así, en breve, esto es lo que les podría compartir. Y bueno, sigo contigo, Luba. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. Esto que mencionas es bien importante, porque es como una herramienta que se ha ido, a veces, ¿no? Se demerita, se le da como más relevancia incluso a la parte física, a la parte estética, como si a veces el poder estuviera radicando en estos elementos físicos nada más. Pero el día de hoy lo que queremos hacer es invitar, ¿no?, a las personas que nos están escuchando y que nos están ahora sí que prestando esa atención, para que reconozcamos que nuestras habilidades cognoscitivas, nuestras habilidades de pensamiento, las intelectuales, las que se pueden desarrollar a través de los libros, de la escritura, pues siempre van a ser fundamentales para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos observando a nuestro alrededor, sobre todo cuando ya hablamos de algunos documentos de importancia, etcétera. Entonces, pues fíjense que también el día de hoy yo quisiera compartirles un testimonio. Es un testimonio bien bonito, bien interesante, y más bien, más que ahora sí que mencionar como una persona en específica, quiero hacer mención de todo el equipo de docentes de Ciberescuela, porque la verdad es que el trabajo en equipo es un, ahora sí que es un reflejo de los resultados que observamos, no nada más en una situación específica con algún pequeño o pequeña, sino más bien como el avance significativo que vamos observando con los niños que van entrando o que van ingresando, pues es muestra justo de esta labor. Entonces, miren, el día de hoy les vamos a platicar, pues ahora sí que un resumen, ¿no?, de la situación de esta pequeñita. Su mamá ha sido siempre muy constante en llevarla al Pilares, en estar trabajando de manera directa con ella, el tratar de estar, pues ahora sí que dándole seguimiento a las instrucciones que nosotros como docentes podemos ahora sí que irle comentando, de tal suerte que se vaya facilitando pues la labor y el trabajo que se va realizando. Entonces, pues bueno, ella ingresa al Pilares con una actitud bastante cohibida. Era una chiquita que le costaba muchísimo trabajo leer, sentía ella, ¿no?, cuando nosotros le solicitábamos que leyera algunos renglones, la respuesta era generalmente que no lo iba a poder lograr. Al paso del tiempo y con el trabajo que nosotros justo empezamos a desarrollar, fortalecimos el área de lectoescritura, de matemáticas, y entonces a través del juego y a través de muchas actividades lúdicas pudimos ir fortaleciendo, ir dándole la certeza. Pero más bien, nosotros lo único que hicimos fue como acercar esos pequeños, ¿cómo decirles? Pues ahora sí que esos pequeños instrumentos a los que ella podía tener acceso, porque en realidad la transformación la hace la propia niña, la hace la propia familia, en el momento en el que ella comienza a convencerse de que realmente puede lograrlo. Y entonces los pequeños avances fueron realmente muy importantes y fueron pasos muy, muy, ahora sí que representativos en su formación. Ahorita ella ya está en secundaria y la verdad es que pues nos da mucho gusto saber que este tipo de situaciones empieza a tener un crecimiento y un desarrollo en la medida en la que vamos nosotros trabajándolo. Y bueno, pues el empoderamiento aquí radicó justo en hacerla sentir que ella lo iba a lograr. O sea, esto que dices tú, Andrés, es fundamental, el autoconcepto. O sea, ¿cómo me visualizo después de que en la escuela me han dicho que no lo voy a lograr, que no lo voy a poder hacer, que no tengo esa capacidad? Llegar con esa autoestima y con ese concepto de ti mismo es bastante difícil, como que romper ese esquema, ¿no? Ese esquema mental. Entonces, pues es como un caso que nosotros sí queríamos mostrarles para que, como ella, ¿no?, podamos nosotros volver a confiar,
volver a tener la certeza de que lo que nos propongamos, así por más complejo que parezca, siempre con ayuda, con apoyo, pues va a ser más sencillo y más fácil. Entonces, pues bueno, ese es un caso de tantos que muchos de mis compañeros tienen. La verdad es que diario trabajar con ellos ahora que está esta modalidad también a distancia, pues no quita el que sigamos nosotros dándole seguimiento y dando esta, pues ahora sí que este acompañamiento en el camino y en el recorrido de los pequeños. Entonces, pues bueno, vamos a continuar un poco con la lectura de algunos comentarios o preguntas que tengamos en el chat. Por favor, Karen, si eres tan amable. Tu micro, Karen. Perdón. Aquí tenemos saludos, el payaso Chipotín, y tenemos presente a Gladys Castillo Hernández, Pilares Comunidad, Puerto Mazatlán, Gustavo Amadero. Gracias, Lu. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar, por favor, y vamos a trabajar con un video. Es un video muy importante que ha sido, pues bueno, ahora sí que proporcionado por Cristina para ilustrar justamente cuáles pueden llegar a ser las situaciones en las que algún usuario o usuaria del Pilares puede acercarse a estos centros, a estos programas. Entonces, por favor, Cris, si fueras tan amable de compartirnos el video. Cris, ¿si nos escuchas? Hola, hola, Cris, ¿nos escuchas? Bueno, yo creo que en lo que regresa entonces, Cris, vamos, por favor, a seguir comentando. No sé, Liz, en este caso, si tú tuvieras alguna aportación, sería muy importante que, bueno, nos comentaras tus observaciones. Claro. Sí, creo que es muy importante el papel que está haciendo Pilares. Efectivamente, a veces los estudiantes son muy, muy reacios a pedir ayuda porque se sienten atacados. Nosotros, cuando llevamos a nuestros pequeños a la escuela, los llevamos y les decimos que tienen que confiar en sus profesores, que se tienen que hacer amigos de sus compañeros. Y cuando se encuentran con situaciones de acoso escolar, es para ellos muy difícil. Y aparte porque pueden ser chantajeados. Entonces, el papel que viene haciendo Pilares en esta parte creo que es muy importante. Muy, muy enriquecedor el que los niños se den cuenta que pueden, que no es cierto lo que les dijo el amigo, que no es cierto lo que les dijo la maestra, que a veces están hasta el tope de trabajo y que a veces son insensibles, porque sí, ¿por qué no decirlo? A veces hay maestras, maestros que pueden ser insensibles a los pequeños. Entonces, llegan con los maestros, es que fulanita me dijo, me hizo, y he sabido de chicos que dicen, es que la maestra me dijo que no estuviera de chismosa, y entonces eso los va apagando, los va convenciendo que no funciona sus habilidades de cualquier tipo, ¿no? Incluso la intelectual. Entonces, cuando llegan a Pilares y se dan cuenta que pueden hacer mucho, es enriquecedor para ellos, los empodera, los hace sentir muy bien, su autoestima inmediatamente se ve cómo van adquiriendo esta autoestima y se les ve su carita de felicidad.
Entonces, qué bueno que existan estos espacios. Le hacían falta, creo, al Distrito Federal y hacen falta a nivel nacional estos espacios para brindarles a los niños esa oportunidad. Muchas gracias, Liz. Sí, efectivamente, realmente el crecimiento y esta potencialización de los niños, ¿no? Al saberse capaces, al saberse escuchados también, porque, sabes, de pronto esta participación que llegan a tener en la escuela, ¿no? Es que como no lo sé, mejor no lo digo. Y aquí, quizá porque nosotros no tenemos esa misma estructura, pues ahora sí que los invitamos, ¿no? Siempre las participaciones de ellos y los comentarios van a ser muy bienvenidos. Y todo lo que ellos digan, sinceramente, para nosotros tiene mucho valor. Entonces, a mí me parece muy importante, fíjate, esto que mencionas, ¿no? ¿Cómo es el impacto que a veces pueden llegar a tener los niños que son incluso diagnosticados? Y no es porque los diagnósticos sean erróneos, sino que de pronto también hay esa etiquetación, ¿no? Ese nombre sobrepuesto de es que tú tienes déficit de atención o tú tienes un trastorno de tal o cual situación que te impide, ¿no?, prestar atención, tener buenas calificaciones. Y no es que estemos contradiciendo ahora sí que estos diagnósticos científicos e importantes, pero también hay que tomar en consideración, pues, ahora sí que la parte sensible, la parte humana, la parte de la calidez, ¿no? La parte de esta atención cuidadosa que se tiene que tener con ellos. Y pues bueno, aquí me gustaría que Andrés también nos hiciera algún comentario sobre este respecto. Andy, ¿tú qué piensas? Gracias, Luba. Claro que sí. Yo creo que es muy importante pensar siempre, no nada más en el conocimiento por sí mismo, sino en lo que conlleva, que es valga la redundancia, el reconocimiento del estudiante al momento de que aprende. Ahorita algo muy importante que mencionabas es que se le reconoce, ¿sí?, a Ana Karen, ¿sí?, esta evolución que tiene, ¿sí?, al momento de ir aprendiendo. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en algunos chicos que, como mencionaba, podrían llegar a ser valorados en su entorno en medida de qué tanta violencia aguantan, ¿no? Por decirlo así. Es que, pues, se burlan de mí y todo, pero pues me reconocen, pero pues son mis amigos, ellos son los que me aplauden si yo dejo que me hagan tal o cual cosa. Y ese reconocimiento inconscientemente, pues, también nos mantiene en ese patrón. ¿Qué sucede justamente cuando ese reconocimiento lo encuentran en otra área? En un área en la que aprenden, en la que están desarrollando sus habilidades físicas, cognitivas, ¿sí? Que precisamente los va preparando, los va formando para su día a día. Creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Siempre fomentar el gusto, desarrollar el gusto por el conocimiento, por el aprendizaje, cuando es algo demasiado bonito por sí mismo, ¿no? Pareciera que, al igual que el trabajo, ¿no?, que muchas veces el trabajo tiene esta connotación negativa en nuestro contexto, ¿no?, en el que dice uno, es que el trabajo es tan malo que hasta lo tienes, que tienen que pagar para que lo hagas. Y lo mismo pasa con la escuela. Ya vienen las vacaciones, ¿no?, y es como la fiesta. Cuando aprender, cuando adquirir nuevos conocimientos, es una fiesta, es algo muy bonito, que precisamente también se tienen que fomentar, en las escuelas, ahora sí que oficiales y formativas de manera tradicional, pero pues obviamente como bien hemos mencionado, pues el ambiente de pilares pues precisamente viene a enriquecer, a darle ese toque, ese plus precisamente a la educación y a fomentar el aprendizaje y el conocimiento. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Andy. Pues sí, retomando un poco y siguiendo con el ejemplo y con esta, digamos que con esta experiencia que hemos tenido en Pilares Central de Abasto, les queremos también platicar y les queremos comentar que, bueno, ya tenemos por aquí el video y vamos, por favor, a verlo para que de esa manera
podamos analizarlo. ¿Les parece bien? Adelante, por favor. A ver, ¿cuánto venden los chicles? A 10. A 10 pesos. A ver, ¿cuántos cargas? A ver, cuéntalos. Está una niña, hoy es día 30 de abril, día del niño, ella no conoce de coronavirus, no conoce del día del niño. 14 chicles, ¿y cuánto sería por los 14? Serían 14 monedas. Bueno, ¿cuánto sería? Si cuestan 10 pesos, ¿cuánto sería? 98. ¿98? A ver, dime cuánto sería, te los voy a pagar todos. De 40. ¿Cuánto? 60. ¿Ahora? ¿O cómo? ¿Cuánto sería por todos? Te voy a pagar todos. No sé. ¿No? ¿Son 14? ¿A 10 pesos los das? ¿Cuánto sería? Sería 98. Serían 14 chicles por 10, ¿cuánto sería? 100, ¿no? Sí. ¿Y por 14? ¿Y por 4 más cuánto es? 40, ¿no? Serían 140 pesos. Sí, ¿verdad? A ver, espérame, pues. Llevamos aquí, por supuesto. Son 20, son 14, ¿verdad? A ver. Aquí está. ¿Cuánto es lo que te di?
muchas gracias por compartir este video, Karen. Y bueno, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué opinas, Liz? Híjole, es enternecedor, rompe el corazón. Es una niña que tiene, pues, pocas oportunidades, ¿no? Entonces, eso la hace muy vulnerable, mucho, muy vulnerable. Y bueno, hay temas de muchos a nivel psicológico. Podríamos hablar de este video en muchos ámbitos. Es triste decir, no voy a la escuela. Y cuando a este tipo de niños les preguntas si les gustaría de ir a la escuela, ellos dicen inmediatamente que sí, que les gustaría ir, que les gustaría aprender. Saben lo que es enfrentarse a la vida, ¿no? Quieren pertenecer a una comunidad, algo que ellos saben que les puede ayudar, que les puede abrir oportunidades. En la búsqueda de las famosas oportunidades, cuando por ley ella tendría que estar en la escuela, porque es su derecho como niña y tendría que estar en la escuela estudiando. Bueno, era un día de fiesta para los niños. Sin embargo, ella dice, es que no voy a la escuela, no dijo, hoy no fui a la escuela. Entonces es complicado este tema. Y abrir oportunidades para que ellos aprendan, para que ellos se empoderen, insisto, es muy especial, es realmente enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Andy, por favor, tu opinión sobre este video. Claro que sí. A mí lo que, es decir, o sea, lo que pienso de este tipo de situaciones es la forma en la que justamente no nos acercamos, ¿sí?, a este tipo de casos. Es decir, son condiciones en las que se encuentran, ¿no?, niñas como esa que vemos en el video, y las vemos pues mucho tiempo en el transporte, en el centro, en las calles. Es decir, es algo que se ve de manera cotidiana. Y pues justamente en algún momento se habló hace muchos años de los niños de la calle, porque eran básicamente la población, precisamente, ¿no?, que vivía en la calle, cuando ya hoy en día ya no son nada más niños, sino son personas de la calle, ¿no? Es decir, ya es toda una cultura, ¿sí?, que se vive en esas situaciones. En el caso de la niña que vemos, es muy pequeña todavía, tiene muchas posibilidades. Sin embargo, les comparto que yo trabajé con personas en situaciones de adicción que ellos mismos expresaban que se sentían mejor viviendo en la calle. Decían, yo me salí de mi casa y opté por vivir en la calle y ahí me siento más cómodo, más libre, y se presentó como una mejor opción. Por eso hago esa mención de personas de la calle como ya una decisión de un estilo de vida, ¿sí? Y vuelvo al punto que yo mencionaba hace ratito, por justamente no vender bien la idea del conocimiento como algo positivo, como algo bueno. Pienso precisamente en, bueno, a final de cuentas, estoy en la escuela y maestro, como mencionaba hace un ratito, Liz, pues se burla de mí, pues si ve que me cuesta trabajo, se está ensañando conmigo, y me salgo y el amigo que, pues, a lo mejor no hace mucho, que es un poquito más grande que yo, que está ahí en la calle, pues me reconoce, me abraza, pues me dice que yo puedo ganar un poco de dinero, y pues empieza a seducir donde recibe aceptación. Entonces creo que nos lleva a la reflexión de que precisamente el ámbito educativo tiene que ir muchísimo más allá de meramente transmitir conocimientos, como lo decía, lo reitero, que es el vender la búsqueda del conocimiento, el gusto por aprender, que es algo que se ha descuidado mucho, más allá justamente de estar metiendo datos y de estar dando información, sino es ir generando esa curiosidad, ir dirigiendo esa curiosidad, como precisamente lo vemos en el video, ¿no? Ese ejercicio que hace de, a ver, ¿y cuántos son? Y, a ver, pero en serio, ¿estás segura?
interactúa de una manera muy humana con la niña y de alguna forma le está sembrando la duda si lo que está diciendo es cierto, ¿no? Recuerdo, seguramente algún maestro siempre nos pasaba que nos decía, a ver, esta operación así está bien hecha, y ya tú ibas y decías, sí, así está. Y te decía, ¿estás seguro? Y el maestro te preguntaba si estabas tú seguro, al punto de hacerte dudar. Y está padre eso porque al final de cuentas te genera la curiosidad para ir más allá. Para ir más allá, informarte, o sea, de alguna forma empoderarte precisamente de tu propio proceso de aprendizaje. Y creo que este ejemplo en el video es una pequeña muestra de lo que menciono, porque a final de cuentas es una pequeña clase. No le está enseñando como tal en ese momento así hacer las cuentas, pero sí le está sembrando la duda para que justamente aprenda posteriormente. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Andy. Gracias. Pues, Cris, yo creo que también sería muy importante escuchar tu opinión. Justo es el video que, bueno, estábamos transmitiendo, el de esta chiquita que está en la gasolinería. Entonces, nos gustaría muchísimo escuchar tu opinión, si eres tan amable, por favor. Tu micro, Cris. Gracias, disculpas. Bueno, pues ahí tienen ustedes, es no un caso personal y aislado, es un verdadero problema social que enfrentamos las sociedades, y es justamente la violencia cruzada. El que al nacer, simplemente al nacer, te cruzan diferentes violencias y golpean tu desarrollo. Entonces, ¿cuántas cosas, cuántos temas de reflexión derivan en este breve video? Por un lado, la violencia estructural. La violencia estructural es una violencia que está dada, que no la pedimos, que no la generamos, no se promueve, sino que simplemente caes en un estado de cosas que lastiman tu desarrollo, en este caso, pues tu desarrollo educativo. Entonces, ¿cuál es la violencia estructural? Lo que ahí veo yo, pues es la pobreza, la falta de recursos monetarios para poder ir a una escuela mínimamente, dignamente, probablemente la desnutrición, probablemente desempleo, probablemente violencias cruzadas que esta niña está atravesando, que no generó, que no pidió, y que sin embargo ahí tienen ustedes la realidad. Por ejemplo, ¿quién la está mandando a vender chicles? ¿Quién la está mandando? Puede ser que no tenga padres biológicos, puede ser que viva con conocidos o con parientes lejanos. Eso también es un problema. El ámbito familiar, y otra vez, ¿no?, las limitaciones materiales y humanas para que esta niña pueda tener acceso al derecho a la educación. Desde ahí, ¿quién la manda? Esto pareciera hasta como trata de personas, porque pues, es una menor de edad. Entonces, no está haciéndose valer el interés superior de la niña, que en este caso, con su inocencia, busca tener elementos para hacer un conteo, y vemos las limitaciones. Pero pues interesante lo que nos comentan ahora los psicólogos, y es que también ya hablando propiamente del ámbito educativo, es exactamente el esfuerzo de la niña, el interés por aprender, y que está ligado a una necesidad, ¿no? La venta, en este caso, de su producto, y que muchas veces la información no tiene que ver con la educación, con la formación. Es decir, no es lo mismo el aprendizaje significativo que un cúmulo de información que se ha dado en llamar la enseñanza, yo te enseño y a ver si aprendes, ¿no?
Entonces, creo yo que en los pilares tenemos que tomar mucho en cuenta esto y no caer, no pasar esa línea tan delgada que es de aportar información, un cúmulo de datos a nuestros estudiantes, nada más, sin la parte formativa, ¿no? La parte del aprendizaje significativo. ¿Cuál es el aprendizaje significativo? Pues aquel que nunca más se nos olvida. Está ligado a nuestra supervivencia, a nuestra reproducción cada día de la vida cotidiana y es el aprendizaje que pasa a la memoria de largo plazo. Es el aprendizaje significativo, es aquel que para bien o para mal ya nunca se nos olvida, ¿no? Nunca se nos olvida el mejor maestro, por ejemplo. Nunca. Preguntémonos al auditorio cuál fue su mejor experiencia a lo largo de su vida educativa. Nunca se nos olvida el mejor maestro, pero aguas, tampoco se nos olvida el peor maestro, ¿no? Aquel que nos regañó, aquel que nos jaló las orejas, aquel que nos regañó injustamente, aquel el que tenemos, sé, estoy segura que todos tenemos los buenos y malos recuerdos. Y entonces, ¿qué veo con esta experiencia de la pequeña? El gran reto y el gran desafío que tenemos nosotros como educadores para llegar a este tipo de población. Bien que mal, estamos teniendo contacto ahora con usuarios, estudiantes, caramba, que por lo menos tienen un celular para poder hacer una tarea, por lo menos ya tienen la habilidad digital para irlas realizando, para acceder a muchas conocimientos e informaciones, y bienvenidos sean este tipo de usuarios al que estamos dando y brindando apoyo. Pero yo preguntaría al auditorio y a nuestros invitados cómo le hacemos para llegar a las personas. Fíjense bien que están pasando una pobreza extrema que en tiempos de pandemia están enfrentando carencias. Cuestiones básicas, cuestiones elementales, ¿no? Como el tener un alimento, un lugar donde dormir y que tienen la ilusión y el interés de seguir estudiando. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos los pilares para llegar a este tipo de población como el de Anaí? Por eso es que me pareció tan interesante el video, porque no es un problema de Anaí, es un problema de todos. Es lo que hemos provocado como sociedad, este tipo de población que enfrenta vulnerabilidades de alto grado, ¿no? Que a su edad, ¿cuántos años le calculan? Quizá 6 años. Ella ya debería de estar, debería de saber leer y escribir. Contar y esto no es así. Entonces, creo yo que tenemos una misión muy importante aquí en nuestro programa. ¿Cómo llegar a estas personas? Yo lanzaría la pregunta. Sé que es un reto, sé que es un desafío, pero no creo que sea una quimera. No creo que sea tan utópico. De alguna manera, es verdad, estamos abriendo brecha en colonias difíciles, en colonias complicadas. Por eso estratégicamente los pilares están ubicados en lugares donde más se necesita. Y ahí vamos en esta ciudad innovando y con la pretensión, ¿no?, de ejercer el derecho a la educación. Pero sí, es un mundo de ideas para mi punto de vista ver el video, porque realmente sí nos muestra a la sociedad en su conjunto
el que tenemos una misión, una tarea, un compromiso, una responsabilidad para que este tipo de situaciones no ocurran. Parece seguro que esta niña, al llegar a su casa, enfrente otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión? A lo mejor habrá que crear pilares itinerantes, no solo en espacios físicos, como se pretende, sino salir. No es lo mismo hablar de la educación y del aprendizaje en la época siglo XX, siglo XXI. Es más difícil aún hablar del aprendizaje en un contexto de violencia como el que estamos viviendo ahora. Entonces, un poquito por eso creo yo que esta iniciativa de tratar esta temática es un poco quizá para decir, ay, híjole, hay muchas situaciones que reflexionar, pero no solo reflexionar, sino proponer. Y ahí sí yo invito a los docentes como ustedes, a talleristas, a este equipo de personas, psicólogos educativos, psicopedagogos que aporten sus propuestas de cómo llegar, de qué manera llegar al aprendizaje significativo que le represente, que le signifique algo al ser humano. No los teoricismos puros, sino ver cómo está ligado con la vida cotidiana, ¿no? Leía yo un artículo, ahorita busco la liga, trataré de enviarlo, en donde se habla, no sé cómo esté el tiempo, disculpen, ya estoy hablando mucho, pero ya nada más les doy una referencia de un artículo muy interesante, en donde dice que en tiempos de pandemia, como la que atravesamos ahora, está revolucionando los métodos y los contenidos a la población, sobre todo infantil y juvenil. Entonces, asignaturas que antes no eran importantes o eran secundarias, como la nutrición, el autocuidado, la salud física y mental, es ahora preponderante, ¿no? Y también las artes, y también la condición física, porque desde luego que el ser humano no estamos separados, aquí el físico y aquí la parte mental, no, ¿verdad? Somos uno solo. Entonces somos cuerpo-mente. Y ahora en tiempos de pandemia tenemos que plantearnos los educadores y sobre todo los pilares que están en una ciudad que se pretende sea de derechos, pues caramba, por eso es que no por casualidad vemos que nuestros talleristas y docentes están integrando temas de todo tipo, desde cuestiones de gastronomía, pero en el fondo está el tema de educación para la salud, el tema de habilidades digitales, que es muy importante, no permanecer a la saga de la tecnología. Y ya entran nuevas materias, el psicoballet, la psicodanza, se están desarrollando, la ciencia de la psicología está diversificándose y no por casualidad. Yo creo que, pues sí, más allá de este video tan conmovedor de Anaí, que es un caso dramático de pobreza extrema, ¿verdad? Más allá, veamos, cuidemos nuestros contenidos para ver cómo trabajarlos ahora. Caramba, amigos, amigas, si el sistema educativo tradicional ya se vio que no sirvió, ya se vio que causa abandono escolar, ya se vio que hay un margen de eficiencia terminal muy, muy disminuido, pues entonces es hora de ir pensando en nuevas estrategias. En ese sentido, es muy interesante que en otro momento, en otra transmisión,
nuestros científicos del mismo Pilares y más pudieran venir a decirnos cómo la neurociencia aplicada a la educación aporta ya muchos elementos contundentes de que el cerebro es un órgano social que aprende con otros, aprende en equipo. Entonces, son una serie de elementos muy interesantes que en otro momento podríamos profundizar sobre el tema de la neurodidáctica, ¿no? O sea, cómo, para ya terminar mi participación, recordemos que el cerebro que está emocionado aprende, ¿no? Recordemos cómo empezamos a andar en bicicleta, o sea, nunca se nos olvidó, aprendimos a andar en bicicleta, ¿por qué? Por el interés, por la emoción y por el placer de manera pues que, como ven, son temas diversos, pero creo yo que sí es muy importante ver cómo llegar a las personas que ahorita no están en los centros escolares. Recordemos que la educación no necesariamente es formal, también es informal y no formal, y también se da en el ámbito familiar, en los espacios públicos. En fin, pues ya, quítame el micrófono. Luania, gracias. Tú dinos qué más sigue. Sí, claro que sí, Cris. Pues muchas gracias. Sabias y profundas palabras, me parece que ilustran bastante bien pues ahora sí que este camino que estamos recorriendo en Pilares. Y pues bueno, también para escuchar y darle voz a las personas que nos están ahora sí que siguiendo, vamos por favor a leer algunos comentarios. Karen, si nos ayudas. Sí, claro que sí, Lu. Bueno, pues ay. Tenemos un comentario por aquí que dice de Viri, que dice, en ocasiones la violencia se justifica como una medida de disciplina por parte de docentes y directivos. Eduardo dice, ¿qué importancia tiene la participación de los padres en el proceso de aprendizaje? Códice nos dice, el lugar donde deben estar las niñas y los niños es la escuela, no en un trabajo, no en la calle. Francisco Adrián nos comenta, es muy importante que el aprendizaje se adquiera significativamente como competencia para la vida diaria. Es muy cotidiano encontrar estos escenarios donde los niños no estudian por tener que trabajar, como se ve en el video que proyectaron. Tener los conocimientos no solo es para forjar una cultura, sino que implica también abrir puertas, empoderar y tener otra perspectiva del mundo. Pilares Seda presente. Chicha nos dice, ¿qué piensan acerca del abordaje que las escuelas hacen sobre esta temática? Y Viri finalmente nos pregunta, ¿qué tan importante es redescubrir la solidaridad como uno de los claves de la cultura de paz para prevenir la violencia escolar? Adelante. Muchas gracias, Karen. Pues bien, a ver, vamos entonces con nuestros expertos. Liz, si fueras tan amable, por favor, de darle respuesta a estas dudas y comentarios. Gracias. Gracias, Luba. Bueno, ¿qué tan importantes son los padres en el aprendizaje? Fundamental. Es necesario e indispensable que las personas que están a cargo de los niños sepan, tengan la manera de acercarse a ellos. Si nosotros como papás no sabemos inculcarles a los niños el gusto, el amor por el aprendizaje, pues difícilmente lo van a adquirir. Aparte, hay que fomentar la autoestima, el gusto, para que ellos les sea más fácil aprender. Brevemente les comento, hace muchos años mi pequeña estaba en el kinder y ya tenía rato que le costaba trabajo hacer sus tareas. En primero estaba y le costaba mucho trabajo hacer sus tareas. Y
yo como buena mamá decía, no, tú tienes que acabar tus tareas, pero es que no quiero, tú la tienes que acabar, tú tienes que ser buena haciendo tareas. Total que de repente me cayó el 20 y le digo, a ver, cierra tu cuaderno y ven, vamos a platicar. Y lo primero que hizo fue acercarse y sentarse en mis piernas. Y me empecé a decir, es que no sé qué me pasa, no entiendo, no quiero hacer nada, no quiero trabajar, no quiero aprender, no quiero nada. Dije, bueno, ok, muy bien, no hagas hoy nada, yo le voy a mandar un mensajito a tu maestra y hoy vete a ver la televisión, vamos a jugar, vamos a hacer lo que tú quieras. Hoy se acabaron las tareas. Y con mucho gusto y con mucha felicidad guardó sus cosas y se fue a hacer cosas que a ella le interesaban. A raíz de eso, no volvió a decirme nada y siguió haciendo sus tareas. Ella llegaba, sacaba sus cuadernos de esa tarea. Entonces, nada más necesité darme cuenta de lo que ella necesitaba en ese momento para que solita siguiera adelante. Y bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? La solidaridad, perdón, muy importante que nos solidaricemos con los estudiantes, que entre a enseñarles a que ellos se solidaricen. Creamos competencias en el salón, a ver quién saca 10, a ver quién saca esto, a ver quién saca más aquí, quién saca más allá, y eso los divide. Tenemos que enseñarlos a trabajar juntos para que el acoso disminuya significativamente. Hacer a un lado a las personas que hacen bullying hasta que ellos nuevamente se integren, que aprendan a integrarse para que puedan trabajar juntos. Creo que es algo que se está trabajando, pero aún falta mucho, mucho por trabajar. No sé, el aprendizaje significativo. Se están haciendo muchos esfuerzos por parte de los docentes, por parte de los papás, por parte incluso de los niños, en ahora la nueva normalidad, que a veces ni siquiera entendemos todavía qué es la nueva normalidad, cómo le hacemos. Hay maestros que con dejar tareas y tareas y tareas piensan que eso es un aprendizaje significativo. Creo que no es por ahí, sin embargo, están con las tareas. Hay muchos maestros que están poniendo todo su empeño, y más en etapas escolares tempranas, están poniendo todo su empeño para que se convierta en un aprendizaje significativo. Y por último, rápidamente, algo que quería mencionar con referencia a los diagnósticos. Es cierto, etiquetamos a los niños, pero peor aún es cuando los profesores hacen el diagnóstico. Los profesores no están capacitados para hacer diagnósticos. Se tiene que hacer una batería de pruebas para hacer un diagnóstico, y los profesores, en cuanto el niño no pone atención, señora, llévese a su hijo porque tiene déficit de atención, con hiperactividad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, con todas estas etiquetas que les ponemos a los niños, porque ya no se convierten en diagnósticos, se convierten en etiquetas, y es para ellos muy ofensivo en muchas ocasiones. Creo que brevemente es lo que tengo que comentar. Muchas gracias, Liz. Adelante, Andy, te escuchamos, por favor, si eres tan amable. Sí, gracias. Bueno, retomando el tema de los padres, creo que todos los extremos son malos, ¿no? A final de cuentas, claro que sí se tienen que involucrar, es muy importante que se involucren en su formación. Sin embargo, creo que es negativo tanto que se desentiendan completamente como que los abracen demasiado y quieran incluso en algún momento sustituir a sus profesores, porque también ahorita con todo lo que se ha visto en redes, se ha visto mucho que también muchas veces los padres cometen otro error, que es desempoderar al profesor, al docente. Y eso, pues, también es un mensaje no tan bueno para los niños, porque entonces dicen, bueno, si mi papá se puede brincar al maestro, yo me lo puedo brincar, y entonces las figuras de autoridad ya no quedan muy claras. Es complicado, claro que sí, porque no somos perfectos, claro que sí, hay puntos de crecimiento tanto para padres como para profesores, y mediar, creo que mediar justamente, ¿no? Ir aprendiendo a esta convivencia, a esta
educación justamente compartida, que se está viviendo muchísimo más en estos momentos, ¿no? Es decir, muchos padres que tienen la posibilidad de acompañar a sus hijos en su proceso educativo ya de una manera más cercana a través de las videollamadas, justamente irlos acompañando, en irlos empoderando, en irlos haciendo sentir seguros en esos momentos para que se puedan sentir bien. Y bueno, de la forma en la que se aborda todo esto en las escuelas, creo que igual, pues bueno, sería muy aventurado generalizar y decir que siempre está bien o que siempre está mal. Igual, ¿no? Hay puntos muy, muy importantes que se pueden rescatar, y creo que aquí más bien valdría la pena decir precisamente que siempre hay que rescatar lo positivo que uno puede encontrar del ambiente educativo en el que se encuentra. Siempre vamos a tener casos, ¿no?, en los que, bueno, pues a lo mejor algún profesor, alguna autoridad no cumpla o no esté de alguna forma fomentando justamente este desarrollo educativo adecuado. Hay que estar muy al pendiente, pero al mismo tiempo hay que reconocer a aquellos que sí van y que realmente profesores, autoridades académicas, que buscan precisamente siempre fomentar este desarrollo académico en la escuela. Creo que aquí lo que yo diría es, pues, reconocer lo que hay que reconocer, aplaudirlo, claro que sí, y pues señalar, ¿no? No dejar de señalar lo que en su momento pues haga falta, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que justamente lo que ustedes pues realizan en los diferentes pilares, pues precisamente creo que viene a ser como este puente mediador, ¿no? Puede funcionar como este puente mediador entre el hecho de justamente no ser esta institución rígida, pues justamente tradicional, pero que sí genera este ambiente en el cual los estudiantes puedan llegar a formarse de una manera, pues si no tiene toda la estructura tradicional, pues sí puede tener una estructura bastante disciplinada. Bueno, creo que eso sería lo que podría comentar. Muchas gracias. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues en la pregunta de qué tan importante es la solidaridad como uno de los principios claves de la cultura de paz para prevenir la violencia escolar, pues me parece que es fundamental. Fíjense que como experiencia también quiero pues compartirles que no nada más lo que hace el docente o lo que puede llegar a hacer algún profesor es importante, sino incluso el acompañamiento de los propios niños, de los propios iguales. En estas etapas de la vida, pues nosotros sabemos que es fundamental este acercamiento entre ellos mismos como parte justo como de un compartir, ¿no? Esto que decía Liz, de empezar como a abonarle más a la competencia, creo que es como partir esa dinámica al momento en el que nosotros optamos por el trabajo en equipo, el trabajo compartido, y pues bueno, me parece que de esta manera estaríamos nosotros dándole ya respuesta a las preguntas que nos hicieron llegar en el Facebook. Aún así, también estamos compartiendo los contactos de nuestros expertos para que de esa forma, pues bueno, los podamos nosotros contactar en caso de que tengamos alguna otra duda. Y pues bueno, le voy a pasar la voz a Karen para que nos dé algunos anuncios y de esta forma empezar a cerrar la sesión. Adelante, Karen. Bueno, pues aquí están los contactos de nuestros especialistas. Lizeth Tepalt Alarcón, está su correo tepalt73@gmail.com. Andrés Díaz Saldívar, andres.diaz.saldivar@gmail.com. Entonces, cualquier duda o comentario directamente con nuestros especialistas, ahí los pueden atender. Ahora, pues recordemos que en la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja y pues no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, ya nos falta poco. También hay que recordar que tenemos para la educación en casa en la Ciudad de México, bueno, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Wi-Fi gratuito para la educación.
y los estudiantes podrán conectarse en cualquiera de los 13,694 postes de Wi-Fi gratuito, siguiendo los pasos que aquí mencionamos. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Lubania. Al contrario, Karen, gracias a ti. Y pues bueno, está llegando, les decía, el momento de ir cerrando. Quiero agradecer a todos los presentes por su participación, a nuestros especialistas, a Lisette, a Andrés, a la licenciada Cristina González, subdirectora de Educación para la Innovación y Conciliación, y los invitamos a que sigan la página de Facebook Pilares Cultura de Paz y también Pilares CDMX. Los seguimos esperando y pues bueno, todavía nos queda un tiempecito y los vamos a dejar con este video que justamente está pues ahora sí quedando a conocer las actividades que estamos realizando en coordinación con otros pilares. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias a todos, les mando un abrazo y pues bueno, estamos en contacto. Que tengan buena tarde, hasta luego. Hola, Pilares Central de Abasto te invita a participar en las diversas actividades en línea que imparten otros pilares y que son totalmente gratuitas. Entre las actividades se encuentran las de cómo estudiar para aprender con éxito, aprendizaje en tiempos de COVID, reflexiones sobre la discriminación en México, reconstruyendo mi niñez, conversatorio sobre mi ansiedad, manejo de la ira en tiempos de contingencia, mi encuentro conmigo, reconoce tus emociones, tenemos que hablar expresando mis emociones. Para mayor información, visita nuestras redes sociales. Te esperamos.